Tardes, ¿cómo están? El día de hoy voy a empezar a hacer este video. Tengo muchas cosas que hacer, pero ahorita lo principal es que voy a hacer de comer y voy a recoger la cocina. Así que, pues, ojalá que les guste este video y acompáñenme. Ahorita, más tarde, va a llegar Alejo y pues ya vamos a empezar los videos otra vez, los vlogs. Ojalá que nos acompañen y nos sigan apoyando. Sigan viendo. Estoy preparando arroz rojo. Ahorita voy a moler el jitomatito, la cebolla y todo. Nada más estoy esperando que se dore poquito para que pueda echarle la... ¿Cómo se llama? La... Pues el jitomate. Hay muchos que lo hacen con... ¡Mande! ¡Mande! ¡Ay, ten cuidado! Con mi arroz. Pero a mí no me gusta. Yo lo voy a hacer así mejor. Y esto es todo lo que tengo que lavar, porque hoy me toca lavar los trastes a mí. Se disculpa con esto. Miren, y ya nada más lo voy a vaciar. Le apagué porque ya se me estaba quemando. Lo voy a vaciar. Le voy a poner un poquito más de agua. Nada más déjenme agarrar un poquito. Y poquito con Knorr Suiza. Más que... Así. Así, porque luego se hace muy batida. Ay, déjenme abrir. Voy a abrir esto. Espérame. Le voy a poner un poquito de este Knorr Suiza, una cucharadita. Pero como dicen que un cubo es una cucharada. Una cucharada y poquito más. Bueno, no tanto. Poquito. Poquito más, nada más. Y poquita sal. Porque luego me queda muy salado. Como es sal de grano, ya las verduras ya están. Ya nada más ahorita voy a hacer la carne. Aquí están las verduras, ya están cocidas. ¿Quieres comer? Matías, ¿qué quiere comer? No te escondas, amor. Mi mamá ya salió mil veces en el video. Además, se ve bien oscuro. Come masa. ¿Verdad? No pases, Mati, porque están limpiando. Trastes, así está toda la Torre Eiffel de trastes. Ya quedó el arroz. Ahí está. Y voy a hacer salsita verde y ahorita voy a hacer las tapitas de carne. Aquí tengo los ingredientes con las verduritas. Y ya, dejen preparar la carne. Dejen preparar la carne para empezar a hacer las tortitas. No es una receta en especial, yo la... Bueno, no es que yo la haya inventado, pero... pues yo le pongo ciertos ingredientes para que den saborcito. Ustedes traen un cuchillo. Y
ya lo revuelvo todo. Y preparo unas papitas, son parecidas como las de, ¿cómo se llama? Como las de las hamburguesas, creo. También picar el frito. Que quede así bien chiquito. Y luego es carne molida, es este de res. Le mezclo le echo el cilantro. Y también le voy a picar cebolla. Nada más que esta tiene que estar muy chiquitita porque si no, cuando muerdes la carne se siente muy, muy gruesa. Dejen picar esto y ahorita les enseño cómo voy a hacer las tortitas. Postura y todo esto hace que uno se vea más gordo. Pero bueno, ahorita estoy preparando las tortitas y Alejo va a ir a las tortillas como buen esposo. Y pues ya, vamos a comer, que ya tengo mucha hambre, él también. Y ahorita nos vemos. Miren cómo se ven las carnitas. A ver, ahí. Me gusta doradita en esta carne porque luego me da como asco si queda muy aguada. Y este, ya, pues ya saben, ahorita con esto de la pandemia y todas esas cosas, pues no podemos salir casi. Y ya tenemos mucho tiempo pues encerrados desde que empezó. Pero sí seguimos trabajando, gracias a Dios. Alejo sí tuvo unos días de descanso, pero yo no. Yo sí he estado trabajando. Sí hay menos gente en estética, pero este, sí hemos tenido trabajito. Entonces, este, he estado también trabajando en el otro canal, por si quieren pasar, se llama Cris Luna. De todos modos, yo les voy a dejar abajo este link para que puedan pasar a mi otro canal. Ahí nada más subo cosas de belleza y así. Y apenas también estoy empezando a subir. No llevo tantos, pero estoy haciendo el intento. Así es que por si sale, si ven que estoy media tronca, pues es porque no es tan fácil estar grabando y todo. Y luego aparte ahorita no se presta la situación como para hacer más actividades y así. Entonces pues estamos aquí, ya lo único que vamos a hacer está ahí en la casa, está Matías esperando de comer. Y pues ojalá que todo esto ya se mejore, que pase primeramente Dios, que nos ayude a salir y que nos mantenga siempre sanos, eso es lo principal. Ahora sí que a las salidas pues ya las dejamos para después, pero lo principal es que nos mantengamos pues sanos. ¿Y sí? Entonces déjenme terminar de hacer las carnitas que se me están quemando y ahorita les enseño cómo está todo.
ahorita ya estoy sirviendo la comida. Ya estuvo. Ya van a ser las 4. Y pues provechito para las personas que vayan a comer ahorita a esta hora como nosotros. Entonces ahorita vamos a comer y ahorita nos seguimos viendo. Matías, ¿ya estás listo para comer? Ah. ¿Ya? ¿Te le pongo el limoncito? Sí. Muy bien. Les quiero enseñar las plantas que tiene mamá con su pequeño huertito. Este, aquí tiene el jitomate. Ahí tiene uno. Mini. Tiene más, pero ya se acabaron. Este es un aguacate, pero no tiene aguacates. Y aquí está el chile. Bueno, aquí se ven los chiles. Y este es un nopal, pero está bebecito. Apenas va a nacer. Bueno, no, o sea, apenas está creciendo. Y plantamos cilantro también. Y aquí tengo cilantro. A ver, dejen volteo esto. No sé cómo. Creo que ya. Este lo plantó mi mamá. Y ya están naciendo. Y este lo planté yo. A ver. Ahí está. Sí me están naciendo. Y aquí tengo más botes. Papá, porque voy a... ¿Cómo se llama? Me hace hojas así. Ya casi me descubrí. Papá. Porque voy a plantar las semillas de tomate y así. Nada más que quiero plantarlos primero en la... ¿Cómo se llama? En los botes. Ay. En los botes de coca. Para que me salgan. Y ya cuando salgan así poquito... Este, Alejo me va a hacer unas super jardineras. Bueno, no, ¿cómo se llaman, Alejo? No eran jardineras. Bueno, sí, ¿verdad? De madera. Para, espérame, Mati. Para poner así, una pura de cilantro, de lechuga y así. Y en otra que haya tomate, jitomate, chile y cebollines. Y pues ese es el... Esta es la idea, pero siempre se me secan las plantas. Pero a ver si no se me secan estas, que no son plantas. Verduras. Y frutas. ¡No ves, papá! ¡Estás bien loco, Mati!